Muchas gracias. Gracias, compañeros. Bienvenidos de nuevo. Aquí seguimos en Movistar. El frío, el silencio y la soledad son estados que en el futuro serán más preciosos que el oro. Esto ha dicho nuestro invitado de esta noche, que pasó 100 días disfrutando de ese tesoro para vivirlo y convertirlo en una peli, que él mismo se rodó, sin tener experiencia previa. Vamos a ver un pequeño avance. Vine escapando del vértigo de la ciudad con el deseo de rendir un homenaje a estas montañas. Si nada realmente grave me lo impide, dentro de una semana completaré el reto que me propuse. Pasar 100 días en absoluta soledad. Voy a recientes de esta mañana. No, no. Recibimos a José Díaz. Vamos con él. Bienvenido, José. Hola. Gracias por estar aquí. Peli ya estrenada y que se puede ver en salas. Lo decimos rápidamente, que no se nos olvide. Y que está en las principales capitales, ¿no? Con una buena distribución para ser una peli diferente, ¿no? Como un documental, biográfico, en fin. No sé, ¿cómo estás? Un poco nervioso. Sí. Aquí hay más ruido, ¿eh? Que en ese parque natural. Sí, un poquitín más, sí, sí. Bueno, eso se rodó en 2015. Y ahora pues ha visto la luz. Y yo te escuché en la radio, te comentaba antes, y me pareció una historia fascinante. Y bueno, es que, claro, cumples el sueño de muchos de los que estamos aquí, pero que la mayoría nunca podremos cumplir. ¿Por qué tú sí? Bueno, porque le eché un par de huevos. Dijiste, esto tengo que hacerlo. Sí, 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 tenía una oportunidad mágica para cumplir un sueño. De hecho, tú tenías ya relación con el parque, al que vas regularmente, ¿no? Así sí. Que es como tu territorio también, ¿no? Sí, sí, la cabaña la tengo hace 15 años. ¿La cabaña? ¿Eh? ¿Dónde está concretamente? En el Parque de Redes, el sitio más guapo del mundo. Sí, claro. Asturias, ¿eh? Asturias, Cordillera Cantábrica, sí. ¿Y por qué ahí tú vas regularmente, por lo tanto disfrutas de eso? Pero hay un momento que dices, esto tengo que alargarlo, ¿no? Sí. ¿Cuándo? Pues conocí a un productor, a José María Morales, el productor de Wanda. Nos hicimos muy buenos amigos y, bueno, me planteó hacer un proyecto juntos y aproveché la coyuntura para irme un otoño entero, que era lo que quería. Un otoño, sí, sí. Y otoño sí. Casi invierno, ¿no? La entrada del invierno, sí. ¿La pillaste? 12 de septiembre al 19 de diciembre. En diciembre. Bueno, la vida en casa, ¿eh? Sí. La vida en casa, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Tuviste la tentación de decir, oye, pues, y si estoy 100 días más, qué pasaría? No la tuve, pero ahora me lo replantearía, seguir sí, otros 200 o 300, sí, sí. Oye, cuéntanos, sé que hace tiempo, pero eso estará grabado a fuego en tu cabeza, ¿no? Y en tus sentimientos, ¿no? ¿Qué va pasando después de la primera semana? Me imagino que es la de aterrizaje, toma de contacto, todo eso, ¿no? No sé, la verdad es que estoy viviendo un sueño. Ahora mismo estoy disfrutando mucho más, incluso que... Sí, ¿eh? Que en la experiencia, la propia experiencia. Estar aquí sentado contigo, que eres mi ídolo... Pues... No, hombre, no, sin ídolo no hay. Sí, mira tu ídolo, mira. No. Que sí, que sí. ¿Me vas a comparar a mí con un anochecer en la cabaña oyendo un lobo? Hombre, tanto no. Como eso no, pero... pero eres mi ídolo igualmente. Hablamos 5 minutos y te vas ya cabreado, ya te digo yo. Y empiezo a dar los contrastes. Aquello es la oportunidad... que, como decía, todos soñamos, de conectar contigo mismo. Pero más allá de lo espiritual y tal, es que es una vivencia extrema, ¿no? Que poco a poco se hace agradable. Nunca fue desagradable para ti, ¿no? Decir, estoy aquí... Puteado. No, para mí no. Todo lo que tenga luego consecuencias agradables, aunque cueste mucho el camino, yo soy un tío duro para eso. Sí, ¿eh? Sí, sí, no me acuerdo. Dijiste cosas, vamos a ver imágenes que son espectaculares, grabadas también con dron, y todo lo rodaste tú. Todo, absolutamente todo. Salvo la despedida y la llegada con mi familia, todo lo grabé yo, sí, sí. Este es espectacular, ¿no? Es un time-lapse de... ¿no? De una araña, sí, sí. O sea, empiezas a fijarte en los pequeños detalles, puedes pasar, no sé, ¿qué? ¿2 horas filmando una araña? Sí, bueno, el time-lapse ese de la araña duraría 3-4 horas, tranquilamente, sí. No hay prisa, ¿eh? No, qué prisa, tenía 100 días por delante, absoluto. Pero hay que gestionar eso también. ¿Cómo se hace? Porque aquí estamos todos agobiados y apresurados y mandas un mensaje, no te contestan, ¿qué está pasando? Allí todo esto se dinamita, ¿no? Sí, yo la verdad es que nada más que fui me olvidé absolutamente de todo. De hecho, muchas veces en el documental lo comento que me olvidé incluso de los seres queridos, salvo la familia muy directa
el resto de todo, el trabajo, la empresa, todo. Sí, esas preocupaciones del día desaparecen, no, ya no van contigo, ¿no? Totalmente, no, quedaron en Oviedo. Ya, ya. Sí, sí. Has dicho cosas, bueno, bastante potentes, por ejemplo, que al volver te das cuenta de que la gente sigue exactamente igual donde la dejaste o peor, ¿no? Y que ves la cara un poquito de la infelicidad, ¿no? Sí, sí, totalmente. El primer semáforo que cogí en el coche tuve tiempo a mirar a ambos lados y la gente estaba agobiadísima, tenía una cara de pena, uf, que no recordaba. Ya, ya, ya. Pues era así, era así. Sí. ¿Y no crees que una experiencia de estas, que en principio es muy romántica y que va a favor tuyo, se te podría girar en contra? Que digas, joder, es que estás pasado una línea y ya no estoy bien otra vez aquí. No. El ser humano tiene una capacidad de adaptación y pasas de estar solo a estar acompañado sin problema. No, fue una experiencia, disfruté mucho de ella, pero bueno, estoy aquí otra vez en el mundo normal, tan tranquilo. ¿Ya crees que eres diferente? Sí, sí, un poco menos peor. Ya no digo mejor, pero un poco menos peor. Un poco menos peor está bien, ¿eh? Sí. Está bien. Pasaban un montón de cosas. Por ejemplo, dices que en un momento dado empiezas a hablar con tu hermano Tino desaparecido, ¿no? Al que tienes mucho, mucho cariño y mucho recuerdo constante. Sí. Y empiezas a hablar en voz alta con él. Esto en el documental lo cuentas, es bastante emocionante, ¿no? ¿Por qué decides hablar solo? Hasta para practicar tu voz, ¿no? Porque... Sí, bueno, eso tenía consejos que me había dado algún amigo médico, sí, diciéndome que un mes sin hablar pues podía tener un problema de las cuerdas vocales. Y bueno, allí como nadie me escuchaba, solo a Atila y las gallinas, pues hablaba con mi hermano Tino. Sí. En alto, sí, sí, perfecto. Has dicho que un caballo, que es Atila, ¿no? El caballo, sí, que te has planteado incluso adoptarlo porque te lo dejaron, ¿no? Sí, 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 me lo dejaron y hablé todavía el otro día con el dueño, ya lo va a jubilar porque tiene 17 años. Sí. Y creo que los 5 últimos, si aguanta, pues vendrá a vivir conmigo a donde vivo ahora. Sí, le cogiste cariño, ¿no? Le cogiste cariño. Mucho cariño. José dice que el caballo le hacía compañía. Eso lo veo comprensible, es un animal muy noble, sí, muy potente, con esa mirada. Pero también has dicho, incluso las gallinas me hacían compañía. Ahí ya me preocupa un poco por ti, José. A posteriori, fíjate, porque te he visto bien, ¿eh? Pero digo, hombre, este señor estaba solo. Uy. Pero seguro que hay una explicación, ¿no? La vida animal, como que era tu cuadra en ese momento, ¿no? Sí, sí, las gallinas me acompañaron mucho y voy a contarte una anécdota que no debía porque es la primera persona a quien se la cuento. Muchas gracias, tío. Tenía un gallo y 6 gallinas y no sé si sabéis exactamente cómo funciona, pero las gallinas son muy putas, por decirlo de alguna forma. Hemos leído, solo, muy promiscuas. Eso. Sí, solo piensan en que el gallo ya las te pille. Y había una que se enamoró de mí y bueno, pensaba que yo era su gallo y nada, se arrimaba a mí, se meneaba y bueno, tuve que enseñarle que vamos, que el gallo y yo éramos diferentes. Sí, a base de un par de patadas, sí. Esto me parece fascinante. Claro. ¿En algún momento, José, pensaste, joder, estoy solo? No, estoy mucho más solo aquí en Madrid, por ejemplo. No digo en relación con la gallina, ¿eh? Estaba el caballo que... Ese parque es espectacular. Si veis las imágenes y si tenéis ocasión de ir al cine, alucinaréis. Visto desde arriba, que supongo que es una perspectiva que tú nunca tienes, ¿no? Porque lo transitas mucho. No, yo tengo la vista desde prácticamente todos los picos del parque, pero el dron puedes volarlo por sitios donde... ¿Y qué? Cuando las veías decías, madre mía. Espectacular. Para mí fue lo que más engrandeció el documental, las imágenes. ¿No vino nadie, absolutamente nadie? ¿En esos 100 días? Sí. No, nadie. Ni que pasara por allí. No, nadie. Estaba nadie, solo. ¿Eh? Nada, es un sitio muy apartado y... No, nadie. ¿Y qué decía tu familia? ¿Qué te ha contado luego? ¿Estaban en esos primeros días o, no sé, a la mitad de experiencia, diciendo, ¿preocupado? Yo voy a ir, le digo algo... No. Ya te conocen, ¿no? Manteníamos un pequeño contacto a través de cartas, porque yo todo lo que grabé, como pesaba mucho y tenía que dejarlo en discos duros, buscamos un punto intermedio donde yo le dejaba el material y aprovechamos a cambiarnos cartas. Entonces, bueno, estuvimos un poco al corriente, por lo menos... Algo. Bueno, qué romántico todo, ¿no? Romántico casi... Súper romántico. Del siglo pasado, ¿no? Una gozada. Ya. Escribí. No tienes móvil, me han dicho, ¿eh? No lo quiero, no. Joder, eres el único de España que no tiene móvil, lo sabes, ¿no? Sí, lo sé. ¿Y qué? ¿No lo necesitas? No, para nada. No, me aporta muy poco. Yo. Casi que te podía
Que podía haber hecho la entrevista en calidad de eso, de la única persona que no tiene un móvil ni, ni lo necesita, ni lo necesita para nada. Luego también la subsistencia, has dicho, yo, te planteaste ahí un huerto, ¿no? Tus gallinas, sí, como hemos dicho, todo, todo. Pero luego te diste cuenta, un panal de abejas. Sí, tengo abejas allí, tengo un par de colmenas de abejas. Colmenas, sí, eso es complicado, ¿no? No, no es complicado. Realmente ahí lo puso una fundación, una asociación que hay en Asturias que se dedica a hacer, sí, bueno, temas de polinización. No atendieron para ellas y bueno, entonces yo las atiendo desde hace 6 o 7 años y cojo miel para mí 10, 15 kilos al año. Ya. Y es muy entretenido y muy fácil. Muy fácil. ¿Sí, sí, sí? Bueno, y te digo porque tú has comentado, con eso yo creía que ya pasaría, pero podía haber pasado con menos. Incluso te sobró comida, te sobraron recursos, ¿no? Pues sí, me sobraron 300 kilos de patatas, sacos de castañas, mucha miel, muchos huevos. Claro, claro, claro. Sí, sí. Hay una actividad allí acojonante, sí, sí, ¿no? Sí, sí, acojonante. Otra lección más, ya siempre nos dice, es que se puede pasar con menos, pero en la vida cosmopolita eso no lo aplicamos, es al revés, queremos pasar con más. ¿Y por qué estamos así tan, tan mal? No sé, no sé, pero eso pregúntaselo a otros a mí. ¿Tú puedes pasar con poco? Sí, con muy poco, con muy poco, con poquísimo. Cada vez con menos, incluso con pocas cosas me sobran. Ya, ¿eh? ¿Te sí. sobra la mitad de lo que tienes? La mitad, por lo menos, sí, sí. Joder. Pues, chico, y ahora dime, después de esta experiencia, hay gente que... Es un movimiento eso, de hecho, hay algunos documentales más, no tanto de la experiencia en viviendo en la naturaleza, sino del minimalismo de vida, en fin, una corriente bastante potente. Sí. ¿Te piden consejo? ¿Te puede venir alguien a decir, oye, José, no, yo que también lo haría eso? De momento no, pero empezarán. Esto, o sea, va a llegar, ¿eh? Sí. Pocos consejos voy a dar, pero... Si pudieras, ¿vivirías ahí todo el año? Si no estuviese casado y tuviese hijos, sin duda, sí, sí, sí. Sí, ¿eh? Viviría todo el año, toda la vida, sí, 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 sin duda. ¿Caballo, las gallinas? Bueno, no sé si con caballo y gallinas, pero viviría allí, sí. Sí, sí, sí. Hay una última cosa. ¿Es verdad que te duchabas cada día con agua fría, estando a 3 grados o a 0 grados? Sí, 3 grados. Sí, sí, la ducha la tengo fuera, sí, sí. Es, bueno, era el masaje, después de una paliza del sí. día, llegar y darte una ducha con agua fría, a mí particularmente me venía muy bien. Eso tú lo considerabas bueno, ¿no? Sí, 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 ya. Sí, sí, sí. No, es que te digo, a yo parece mentira, sí, a mí sí. se me estropea la caldera y me muero, o sea, soy un desgraciado y veo a este hombre disfrutando, ¡guau, qué placentero! Bueno, nevando, ¿no? Tampoco he disfrutado demasiado, pero... Te activaba, ¿no? Disfrutaba después, sí, sí, sí. ¿Y qué vas a hacer ahora? Pues no lo sé. ¿Alguna movida de estas más o no? No tengo ni idea. Bueno, sí, alguna sí, si me dejan en casa... ¿Sí? Sí, sí, tengo que pedir permiso, pero aprovecho a pedirlo ahora desde aquí. Ya. Me gustó mucho porque dijo... Dijo José, en su momento, la primera pregunta que muchas le hacen, bueno, yo pedí permiso en casa, sí. Eso te hace una persona muy razonable, o sea... Sí, sí, lo soy. Hay aventureros de estos que no piden permiso a nadie. Muchos de ellos, yo soy muy razonable, muy irrazonable. Lo tenías clarísimo, ¿no? Más claro que el agua, sí. Oye, sí. Oye, daros un pequeño consejo a los que vivimos aquí estresados en la ciudad. ¿Qué tenemos que hacer, José? ¿Qué tenéis que hacer? Pues lo primero que yo haría es coger el cajón de la cocina y quitar prácticamente todos los tenedores, cuchillos y cucharas que sobran, por ejemplo, para empezar. Sí, si sois tres en casa, con tres de cada sobra. Simbólico, ¿no? Por ejemplo. Joder, qué detalle, ¿no? Empezando por ahí, ¿qué te parece? Sí. Y si viene alguien a comer, que se lo traiga, ¿no? Sí, sí, sí. Efectivamente. Ya, ya. Así no viene nadie. Me está gustando, José. Enhorabuena por la experiencia. Gracias por venir. Oye, adiós, José. Tengo un libro aquí para regalarte. Espera. Momento, momento. ¿Qué ha pasado aquí? Que me dejaron algo por aquí que te tengo que regalar, sí o sí. Sí. ¿Quién te ha dejado? No sé quién me lo dejó, pero anda, quiero hombre. Regalarte mi último libro. ¡Hombre! Esto es muy bonito. La banda sonora del documental. Sí. Y el disco de un grupo que va a ser muy importante en los próximos años. Sí, ¿eh? Que es de mi hijo. Bueno, mi hijo es integrante de él. ¡Ah! Ya, ya, ya. O sea... O sea, tú aislándote de todo y tu hijo haciendo ruido, claro, ¿vale? Claro, claro, claro. No estáis compenetrados, José. Bueno, la banda sonora es de él, por cierto. Es de él. Sí, sí. Es muy fantástica, por cierto, muy bonita. Muchas gracias. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias, José. Gracias. Adiós, hasta luego. Gracias.